Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les quiero mostrar cómo descargar la aplicación de AMD directamente del soporte de AMD para que tu procesador Ryzen 5 pueda funcionar correctamente. Entonces, este es el parche que ha lanzado AMD, pero recuerda, también debes instalar la última actualización de Windows en Windows 11. Windows 11 lanzó una actualización, debes instalarla. Luego debes venir a esta página que yo se las voy a dejar en la descripción del video y van a ir aquí a esta parte donde dice AMD Drive Autodetección. Entonces aquí lo que van a hacer es descargar esta herramienta, la cual les va a permitir, le dan sencillamente abrir y esta herramienta les va a permitir automáticamente analizar qué hardware tienen, qué procesador tienen, qué memoria de video tienen, entonces de AMD, entonces automáticamente te la va a identificar y luego te va a instalar esta herramienta y ella automática y el sistema automáticamente va a actualizar tus drivers de Windows 11 de AMD para que el problema que hay con la memoria L3 quede solucionado. Aquí tenemos entonces la versión. Comprobar si hay actualización, lo puedes dejar activado. Si quieres que descargue automáticamente, también lo activas y listo. Entonces, esos son los pasos que debes dar para que puedas actualizar tu procesador Ryzen 5 de AMD para que funcione bien en Windows 11. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.